En pasados días se dio inicio al último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En estas, entre otras actividades, se elegirá la nueva mesa directiva para el periodo 2025. Además, como se ha realizado en sesiones anteriores, estarán las diferentes secretarías y direcciones rindiendo informe de lo hecho durante el año 2024, primer año de ejecución de esta administración municipal. Vamos a ir con 18 sesiones, que es lo que tenemos en el calendario. Nuevamente iniciamos entonces con esas secretarías que nos tienen que seguir acompañando con el tema de planes de acciones, de cómo va ese plan de desarrollo que inicialmente se presentó, y también empezar entonces a conocer cómo va, por ejemplo, el tema presupuestal. Aquí también entonces ya el alcalde municipal nos presenta un proyecto de acuerdo de rentas y de gastos que se viene con todo el tema de presupuesto para el año 2025, y también entonces, digamos, esas secretarías que tienen en este momento temas importantísimos que siguen en la mesa para ir analizando y mirando las acciones. Recordarles entonces que en este mes también escogemos entonces secretaria y escogemos mesa directiva, pues que compone también el presidente, porque recordemos que en la corporación es anual el proceso. Por ahora se estima que la elección de la mesa directiva para la vigencia 2025 se elegirá por parte de los concejales el próximo 28 de noviembre. Entonces el alcalde municipal nos presenta unos proyectos de acuerdo. Apenas el día de ayer iniciamos entonces con la instalación, y por ende pues entonces iniciamos apenas con la lectura de la resolución. Ello tiene un componente también de estudio que por el momento pues se encuentran esas jornadas por parte de los ponentes. Por el momento entonces tenemos el tema presupuestal para el año 2025. También tenemos un convenio interadministrativo con Gobernación de Antioquia que va a permitir entonces el mejoramiento también de la estructura de la institución educativa Celia Ramos, que ustedes entenderán que es una de las instituciones pues que tiene más antigüedad en el municipio y que tiene pues hoy, digamos, unas dificultades estructurales importantes. Allí entonces vamos a seguir en esas jornadas de estudio. Próximamente también les iremos entonces dando detalles sobre qué se va desarrollando en estos proyectos de acuerdo y cómo se nos va dando la agenda del mes. Manifestó igualmente el presidente de la corporación que se estará realizando sesiones para tratar temas como, por ejemplo, el estadio municipal y el centro recreacional La Pinera.